George, ¿se puede esperar a que estemos todos relativamente a salvo? Suelto ese tema, me llevaré todo lo que tengas o tu vida. La verdad, pensándomelo mejor, ¡quémalo! ¡Era un vampiro! ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Mira. Uy, yo te lo juro, te iba a dejar vivir. Pero el juego ha decidido ejecutarte. Una pena. Vale. Vale, pues eso va a ser lo siguiente que mejoremos a tope. Vale. Porque ya si conseguimos que la armadura pesada deje de ser pesada, ¿verdad? Ya estaría. El único problema real que podemos estar teniendo ahora mismo es que nuestra armadura pesa como 100 kilos. ¿Cuánto pesa? A ver. 15. 7. 7. 37. Casi.
Vale. Un camino fácil, va a ser. Más que nada porque lo he limpiado antes. Menos que aparezca algo. Oh. Hola. Lo dicho. Un camino fácil. Vale. Tengo que seguir el camino. Muy bien. Entrega los objetos de valor o te destripo como a un pez. ¿Te parezca alguien que tenga dinero? Pues sí, la verdad. Pareces alguien miserable con dinero. No voy a pedírtelo otra vez. Antes la muerte. Entonces eso será lo último que digas, idiota. ¡Vas a morir! ¡Tú, no te muevas! Creo que es el primer ladrón que nos encontramos. ¿Y ese jinete? Ah, es un... un noble, joder. Es aquí, ¿verdad? Sí. Pero falta por limpiar dentro o otras entradas. A ver, voy a mirar por arriba. Ah, vale, tiene pinta que es que arriba hay gente. Sí. Sí. ¿Ves? Entonces, justamente dos ranuras de persona y hay dos personas.
Vaya por Dios. Vaya por Dios. Anda, ven. Dulces sueños. Vale, y... Mira, aquí hay una mierda esta de trigo. El trigo me servía para algo. ¿Para qué? Yo qué sé. Sé que me servía para algo. Okay. Vale. Ahora, después de no sé cuánto tiempo, vamos a hacer la misión de llevar a la esfera esta ahí. Cuéntame más acerca de ese artefacto. Los mortales la llaman quebrantadora del amanecer, pues fue forjada con una luz sagrada que cae sobre mis enemigos para consumir la corrupción y la falsa vida.
entrarás en mi capilla. Destruirás a Malcoran y recuperarás esta poderosa espada. ¡Wow! ¿Espada de una mano? Lo haré. Por supuesto que sí. Yo lo he ordenado. Ahora vete. Debes reclamar el artefacto y destruir a Malcoran. Malcoran ha cerrado sus puertas, pero aún es mi templo y ha de responder a mi mandato. Enviaré un rayo de luz. Guíala a través de mi templo y sus puertas se abrirán. Se iba a decir, como no me bajes tú, a lo mejor... Vale. LOL. Okay. Bueno, dinero es dinero. Vale, aquí está la luz.